Investigadora para analizar qué ha pasado con licencias concedidas en forma irregular por el Consejo de Educación Secundaria a docentes que son sindicalistas de FENAPES entre 2015 y 2019. En un acceso a la información pública que hizo el diputado Felipe Schipani, quedó claro que las autoridades del Consejo de Secundaria le habían dado estas licencias a una larga lista de docentes a pesar de que no les correspondía por ley. Por otra parte, y en otro sentido, hay un pedido de informes hecho por el diputado Frente Amplista Sebastián Sabini sobre una denuncia que hace FENAPES de que hay 5.571 horas docentes sin asignar. Para hablar de estos temas estamos en contacto con el diputado Ope Pasquet. Bienvenido. Buen día, ¿qué tal? Buen día, Pasquet. Buen día. Todo bien, por suerte. Pasquet, ¿qué podemos esperar de esta comisión investigadora? Y mire, lo que cabe esperar de cualquier comisión investigadora, es decir, que aclare los hechos que son materia de la investigación. En este caso se trata de investigar las inasistencias injustificadas, no de un profesor, sino de varios, cuyo número exacto precisamente se desconoce, y determinar ¿cuántos fueron los estudiantes dañados, perjudicados por esa conducta de inasistencia que significó obviamente que no se dictaran las clases correspondientes? Y la modalidad de inasistencia que se configuraba en estos casos significaba que no se le daba tiempo al instituto, en este caso en concreto el Liceo de San José, pero hay otros liceos afectados por el mismo tipo de conductas, no se le daba tiempo de programar la actuación de un suplente, con lo cual la clase simplemente se perdía. Esto ocurrió y eso está fehacientemente demostrado en un caso concreto, pero surge de las actuaciones administrativas, que no era una práctica limitada a ese caso, sino que se repetía en muchas otras situaciones, porque había varios docentes que eran al mismo tiempo dirigentes sindicales y que invocaban una causal de inasistencia que no existe efectivamente, y al amparo de ella dejaban de dictar las clases que debían dictar. Lo que quiere determinar la comisión investigadora es, en primer lugar, cuál fue la extensión completa, global de este fenómeno, cuál es la magnitud del perjuicio que se ha causado y cuál fue la conducta de la autoridad que debió entender en todo este asunto, que se enteró de los hechos por la vía administrativa, es decir, asumió formalmente el conocimiento de los hechos y de las actuaciones que nosotros hemos tenido a la vista. Surge que no solo no se tomó ninguna medida disciplinaria, no solo no se tomó ninguna medida, digamos, normativa para encauzar lo que estaba sucediendo, sino que además se manifestó una preocupación reiterada para ocultar los hechos del conocimiento público a fin de no someter al escarnio público, como se dijo en el Consejo de Secundaria en aquel momento, a los docentes involucrados en estas prácticas. Es decir, la preocupación era no desprestigiar a quienes dejaban de asistir a clase y de dictar clase invocando convenios que no existían. ¿La preinvestigadora pudo ir más allá de lo que revelan las actas que recibió el diputado Schipani? Bueno, sí, porque las actas están referidas básicamente a una situación particular, y lo que interesa es ir más allá y ver si, insisto, cuál era la extensión completa de ese fenómeno. Y nos interesa además determinar con precisión qué fue lo que hicieron y lo que no hicieron las autoridades de la época y cómo entienden ellos que puede justificarse su decisión y su conducta. Porque acá hubo un consejo de secundaria que se enteró de todo esto que estaba pasando y terminó archivando el expediente sin hacer absolutamente nada. Queremos llamarlos al Parlamento y decirles: señores, ustedes que sabían que todo esto estaba pasando, ¿por qué, según los antecedentes que nosotros tenemos, que de repente no son completos, pero es lo que tenemos, por qué no hicieron nada? Ahora, Pasquet, el secundaria ya dispuso una investigación administrativa a propósito de este tema. ¿No termina siendo redundante que además también funcione una investigadora en el Parlamento? No, mire, porque las investigaciones tienen objetos distintos. La investigación administrativa procurará establecer eventualmente sanciones disciplinarias si corresponde a quienes correspondan. La investigación del Parlamento pretende establecer responsabilidades políticas, es decir, identificar ante los ojos de la ciudadanía a las personas que desarrollaron determinadas conductas para que la ciudadanía forme el juicio que le parezca pertinente a la luz de los hechos que se conozcan. Esa es la idea. Y sin perjuicio, además, de que tanto desde el ámbito administrativo
como desde el ámbito parlamentario, finalmente se curse, pasan las actuaciones a la justicia penal, a la Fiscalía General en este caso, para que investigue la eventual comisión de delito. Ustedes en la preinvestigadora se encontraron con otras pruebas o datos que impliquen otro tipo de casos de estas características, más allá del caso particular de Slamovitz, que fue el denunciado, o eso es parte de lo que se quiere seguir investigando en la comisión investigadora si se instala. Mire, se quiere investigar naturalmente para determinar exactamente cuál fue el alcance de toda esta situación, pero surgen elementos que indican que la situación existía, porque el Consejo de Secundaria, cuando dialoga en determinado momento con una representación sindical, y de esto hay actas, uno de los integrantes del Consejo dice, bueno, y hay una larga lista, la expresión es textual, una larga lista de situaciones de este tipo. Es decir, no era una práctica aislada, era algo que se repetía. ¿Hasta dónde llegaba la repetición del fenómeno? Bueno, eso es parte de lo que tenemos que averiguar. Ope, ¿van a tener los votos? ¿Ya saben si ya pudieron hablar con todos como para saber si finalmente se va a poder instalar la comisión? Mire, el diputado Egipani conversó antes de plantear su denuncia con todos los partidos integrantes de la coalición de gobierno, los enteró de todos estos hechos y le manifestaron que estaban dispuestos a apoyar la formación de la comisión investigadora, de manera que sí, esperamos contar con todos los votos necesarios cuando el martes se trate de esto en el plenario de la Cámara. ¿Qué opina de la posición que ha adoptado la FENAPES en torno a este tema, hablando de un linchamiento público con esta investigadora que se pretende instalar en el Parlamento, cuando se habla de que ya hay una hay otras investigaciones como planteaba Nicolás y que en realidad todo se hizo con garantías y mediante los procesos adecuados? No, mire, no me extraña que FENAPES no quiera que se investigue, porque los que están incursos en estas conductas irregulares son los dirigentes de FENAPES. Yo que no me sorprende. El imputado normalmente dice, no, mire, no me investiguen, yo no soy responsable, hice todo bien. Sí, es lo normal, pero bueno, pese a eso tenemos que investigar. ¿Quién empezó? Ahora, perdón. Digo, acá no cabe invocar presunciones de regularidad en la conducta, porque en el expediente referido al caso concreto, que es el origen de todo esto, la situación de una persona, un profesor de historia del Liceo de San José, el asunto pasa por la asesoría letrada del Consejo de Educación Secundaria. Hay primero una abogada que estudia el expediente ante la existencia de formularios con los cuales el profesor en cuestión pretendía justificar su inasistencia, eran formularios firmados por el presidente de FENAPES en aquel momento, y decía, inasistencia de acuerdo con el artículo tal del estatuto docente según convenio firmado por el Consejo de Educación Secundaria y la Asociación de Sindicatos de Secundaria, la entidad gremial correspondiente. Con esos formularios presentados reiteradamente para justificar múltiples inasistencias, inicialmente la dirección del liceo, de buena fe creyó que eso era efectivamente así, que había un convenio que justificaba eso. Cuando las faltas fueron tantas que la directora se empezó a alarmar por la situación, fue a consultar a secundaria y preguntó, ¿pero esto es así? ¿Hay un convenio que justifique esto? La asesoría jurídica estudió el asunto y la abogada a cargo del asunto le dio vista al profesor en cuestión, es decir, le dijo, mire, acá tenemos este expediente, está esta situación, por favor indíquenos cuál es el convenio que usted invoca para tener todos los elementos de juicio para resolver. Y el docente en cuestión no evacuó la vista, es decir, no contestó, no dijo cuál era el convenio en cuestión. Entonces la abogada concluyó, mire, entonces no hay justificación para las inasistencias, pero pidió que se reuniera la sala de abogados para no ser solo ella la que estudiara el asunto y llegara a esa conclusión. Y se reunió la sala de abogados del Consejo de Educación Secundaria y dijo, respaldamos el dictamen de la doctora fulana de tal. O sea, no hay justificación para las inasistencias. Desde el punto de vista jurídico, el estudio de este caso llegó a conclusiones claras y precisas. No hay justificación. No, le iba a preguntar, fue muy llamativo en las actas a las que accedió el diputado Schipani ese pedido de callemos esto que hace el ex consejero Landoni. ¿Usted cree que, primero le pregunto, lo van a citar a la comisión por un lado, y segundo, si eso lo ve como una actitud individual o como una cosa institucional?
Mire, yo no voy a estar en la comisión investigadora porque estoy en la pre-investigadora, pero descuento que la investigadora tendrá que citar a todos los integrantes del Consejo de Educación Secundaria de aquel momento, a todos, y les va a tener que preguntar qué fue lo que pasó y por qué decidieron esto. Porque se habla de evitar el escarnio público. Se dice, bueno, como son dirigentes sindicales, no podemos no justificar las inasistencias. Es decir, habría un régimen especial que los pondría por encima de las normas aplicables. Y finalmente lo que se decide es el archivo de las actuaciones. Es decir, no hay ni una sanción, ni una investigación. Archivo. Terminemos con este asunto. Sustraigamos lo de la consideración que pueda tener si el trámite continúa. Parece que no es así como debe proceder la autoridad ante conductas tan evidentemente irregulares, cuando hay además un dictamen de la sala de abogados del instituto que dice no hay justificación para estas inasistencias. Pasquet, por otro lado, vinculado a este tema, pero es un tema distinto, desde FENAPE se ha denunciado que todavía hay más de 50.000 horas docentes sin asignar en lo que va del año. La acusación concreta hacia Marcel Islamovic son por 250 horas en dos años. Después se habla de una larga lista de docentes que podrían estar en la misma situación, pero es verdad que por lo pronto de las actas y lo que se ha difundido hasta ahora no surge quiénes son ni cuántas horas son. Pero no hay una desproporción en generar una investigadora por este caso con 250 horas comprobadas y que no haya una presión por estas otras 50.000 horas que todavía, dice FENAPES, que todavía no se han asignado y que van en lo que va el primer semestre de este año. No, miren, son cuestiones claramente distintas. Una cosa es que por problemas de hecho que no haya podido resolver, la autoridad de la enseñanza no haya podido designar profesores en todas las horas y en todas las clases. Yo no sé si es efectivamente así, y en ese caso si el problema tiene la magnitud que FENAPES dice que tiene. No sé si es así. Pero en todo caso, esos son problemas de hecho a los que las autoridades en todos los ámbitos se enfrentan todos los días. Tienen que hacer tales y cuales cosas y no logran hacer todo lo que tienen que hacer porque no tienen recursos, porque ocurrió tal o cual problema. En fin, son los problemas de todas las autoridades públicas en todos los órdenes de la vida todos los días. Ahora, otra cosa distinta es la conducta ilícita, la conducta irregular. Es la conducta que se aparta de las normas. Pero apoya el pedido de informes que hizo el diputado Sebastián Sabini sobre este tema, ¿le parece correcto? Mire, sí, me parece muy bien que todos los diputados pidan los informes que entiendan necesarios. Son datos que es bueno conocer para legislar y actuar apropiadamente. No tengo ningún reparo contra eso. Pero digo, una cosa es que la autoridad no pueda resolver tal o cual problema y otra cosa es actuar ilícitamente, que es lo que aparentemente se produjo en este caso con una característica especial que surge de lo ya expuesto, pero que quiero subrayar. Acá no era simplemente la inasistencia, dice Illana, es decir, no ir a clase, bueno, omitió ir. No, era la presentación de un formulario membretado por FENAPES y el PIT-CNT con la firma del presidente de FENAPES en aquel momento, donde se decía que fulano de tal no había asistido a clase al amparo del artículo tal del Estatuto Docente según convenio celebrado entre las autoridades de la enseñanza y la entidad gremial. Y ese convenio no existía. O sea, se alegaba la existencia de algo que no existía. Y que cuando los que hicieron esa alegación fueron llamados a explicar en el expediente administrativo dónde estaba el convenio, no pudieron contestar y efectivamente no contestaron. Entonces, alegando la existencia de un convenio que no existía, se indujo en error, en buen romance, se engañó a la directora del Liceo de San José, que durante casi dos años toleró las inasistencias, le parecía que bueno, que se había justificado invocando ese convenio. El día que empezó a dudar en serio, fue a secundaria a preguntar y dije, no, mire, ese convenio no existe. Entonces, es grave la irregularidad, porque se alegó una falsedad para encubrirla. Pero ¿cree que fue que las autoridades de FENAPES alegaban ese documento sabiendo que no existía? Mire, cuando fueron llamadas a precisar dónde estaba ese convenio, cuál era, no pudieron responder. Yo supongo que la gente que dice algo y no puede demostrar que existe, lo hace a sabiendas. ¿Y qué opina Pasquet de los dichos de la oposición? Por ejemplo, Felipe Carballo señaló que hay borradores de trabajo y actas de secundaria que no están firmadas por las autoridades, por las autoridades anteriores de la ANEP, y que en principio se consideran que son documentos que no tienen validez.
Y que, bueno, suponen que el Consejo de Secundaria tendrá las actas firmadas o no. ¿Ustedes recibieron borrador, recibieron documentos válidos en la preinvestigadora? ¿Qué opina de esta información? Nosotros recibimos los documentos que aportó el diputado Schipani, el que a su vez presentó a la comisión preinvestigadora los documentos que le remitió el Consejo de Secundaria ante su pedido de informe. Y el Consejo de Secundaria remitió lo que tenía. Ahora, si la documentación de aquella época, labrada por y autorizada por el Consejo de aquella época, no guardaba todas las formalidades, no puede ser un obstáculo para la investigación, porque si no llegaríamos a la paradójica e inaceptable conclusión de que si la autoridad no deja registro de sus propias actuaciones, no hay que investigar porque al borrador le falta la firma o falta tal o cual formalidad. No, las irregularidades cometidas por el sujeto que va a ser investigado no pueden ser un obstáculo para la investigación. Me parece que cae de su peso. Pasquet, perdón que lo devuelva al punto anterior que le preguntaba, yo entendí perfectamente cuál es el matiz que usted introduce respecto a por qué el problema de las horas sin asignar se puede atribuir un problema de gestión y por qué el otro ustedes entienden o presumen que hay irregularidades con las 250 horas de Slamovich, pero en definitiva no, el Partido Colorado está haciendo esto de un tema político, ¿no? Porque lo viene poniendo sobre la agenda y viene promoviendo distintas acciones para el caso de Slamovich. No debería también tener prioridad las horas sin asignar, aunque sean un tema de gestión, porque en definitiva, en el fondo del asunto, más allá de que haya irregularidades o no en el camino, los perjudicados terminan siendo los alumnos que no tienen clase, ¿no? Naturalmente, y eso nos preocupa, pero confiamos en que las autoridades de la enseñanza, con Robert Silva a la cabeza, trabajan permanentemente para corregir esas situaciones, cuya gravedad no desconocemos. Pero insisto, hay que distinguir entre lo lícito y lo ilícito. Que haya problemas en la gestión es una cosa, y que haya ilicitudes por otro es una cosa bien distinta. Entonces no mezclemos una cosa con la otra, porque si no, llegamos a la conclusión de que mientras no hayamos resuelto todos los problemas que tenga la educación, no podemos imponer ninguna sanción disciplinaria ni podemos corregir los desvíos que se hayan producido. Entonces me parece que eso es una confusión inaceptable. Es una estrategia de defensa que como tal la entiendo perfectamente, ¿verdad? Lo mismo que si mañana un policía hace un uso indebido de su arma de reglamento y lesiona o mata a una persona, del otro lado nos dicen, bueno, sí, pero los policías debían recibir tantas horas de instrucción para el uso de sus armas y no la reciben, entonces hay un problema global. Sí, sí, fenómeno. Podrá haber un problema general, hay que mejorar la instrucción, todo eso. Pero si en un caso concreto resulta que hay un uso indebido de la fuerza, hay que actuar en consecuencia. Y esto es lo mismo. Podrá haber horas sin profesor, horas no asignadas todavía. Eso debe corregirse, las autoridades deben trabajar en ese sentido. Pasa ahora y ha pasado muchas otras veces desde siempre, ¿verdad? Pero eso no significa que ante una irregularidad no haya que actuar, sobre todo cuando hay elementos de juicio que hacen pensar que no se trata de un caso concreto, de un caso aislado, sino que se trata de una conducta repetida y reiterada que afectó a distintos centros de enseñanza en todo el país. Y esto es lo que no se ha sabido, no se ha discutido hasta ahora, porque las autoridades anteriores tenían el criterio de que había que evitar el conocimiento público de estas situaciones para no lesionar el prestigio de los involucrados. Y nosotros pensamos de otra manera. Pensamos que esto tiene que saberse para que cada cual se haga cargo de su responsabilidad frente a la ciudadanía. Diputado Pepe Pasquet, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Buenos días. Que pasen bien. Buen día. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando de